Don Juan de la Cruz. La verdad. ¿Cuántos años tiene? Yo creo que tengo como 89. ¿Y por qué está triste? Estoy viejito ya. ¿Por qué está viejito? Porque me voy. Porque se va a ir. Usted me dice que se quiere ir para el cielo, pero nosotros también queremos que se vaya para el cielo, pero dentro de mucho rato, porque hoy le traemos un mensaje en el nombre del Señor. Cuando hicimos el programa la vez pasada, usted decía que ya estaba de paso porque ya quería que el Señor se lo llevara a descansar. Pero hoy le decimos al Señor y le pedimos que le regale muchos años de vida para que siga acompañando a su familia y para que disfrute de esta casa que se la merece después de tanto trabajo y de tanta lucha. Con mucho cariño, claro. Don Juan de la Cruz, nosotros hoy queremos darle gracias al Señor, darle gracias también a la Congregación Mariana por crear este espacio perfecto, este programa que es La Voz del Señor. A ustedes, amables televidentes, a tantas personas generosas que le han dicho sí a esta propuesta del Señor. Hoy, entre todos, vinimos a abrazar esta necesidad a Don Juan de la Cruz, a su hijo, a su nuera y a sus nietos. ¿Usted qué le quiere decir a tantas personas maravillosas y generosas que le ayudaron económicamente para tener este espacio digno donde usted pueda disfrutar y vivir sus últimos años, pero con dignidad? Vea, lo que pasa es que yo era un tipo muy, muy agradecido y no me canso de agradecer, claro. Bueno, esas lágrimas son para nosotros una manifestación muy grande de amor y de gratitud. Estamos muy contentos, le trajimos unos regalitos, vinimos a compartir este espacio con usted y a darle gracias al Señor y también a invitar a tantas personas para que sean muy generosas y bendigan también la vida de otros campesinos, de otras familias que carecen de algo tan indispensable como es la vivienda. Don Juan de la Cruz, le voy a confesar una cosa, me dio mucho dolor encontrarme en unas condiciones tan dignas y tan cómodas y que a veces recibimos tanto de Dios que ni nos lo merecemos, pero nos encontramos realidades tan duras como las de Juan de la Cruz, y yo sé que a ustedes también les pasa. A veces tenemos mucho, pero hay personas que no tienen y que carecen de lo más indispensable, como es una cama digna. La vez pasada nos habíamos encontrado que tenía una camita en muy malas condiciones. Ya hoy estamos viendo cómo están las cositas. La próxima semana vamos a venir, le vamos a colocar un tapetico en el baño para que no se vaya a deslizar, a resbalar. Le vamos a colocar un tubito de seguridad, su cortinita de baño. Nos comprometemos también que le vamos a traer unos mueblecitos de sala que le hacen falta. También necesita unos mueblecitos para acomodar la ropa. Pero la verdad es que solamente tenemos gratitud para decirle al Señor que nos sentimos muy bendecidos. ¿Quiere despedir el programa diciendo alguna cosita, don Juan de la Cruz? Pues yo dijera muchas cosas y tengo un agradecimiento, pero le amo a Dios. Entonces digámosle al Señor que gracias, y a ustedes los invitamos para que marquen el teléfono el 266-4448. Y es esta propuesta, amar todos los días del año, vivir sirviendo y servir amando. Nos vemos en un próximo Compasión. Contento porque estoy rodeado de amigos.